El 24 de marzo de este año recordamos los 40 años de un golpe cívico-militar que realizaron los militares, los uniformados y civiles cómplices y que trajo como consecuencia el terrorismo de Estado y puesto en práctica en la desaparición forzada de 30.000 personas, el robo de centenares de bebés nacidos en campos de concentración y el robo de bienes. Recordarlo es necesario porque no podemos permitir el olvido. Cuando se olvida, se repite. Nosotros lo hacemos en paz, en honor a nuestros queridos familiares, en asegurarle a los niños y jóvenes de hoy que no les va a pasar lo mismo y dejar sentado para la historia que este país, sin violencia, ha puesto las cosas en su lugar. Recordar, tener memoria, es compartir y decir algo que es muy propio de nuestro país y se ha grabado en la historia universal, nunca más. Pero estamos hablando para un público allá en mi país que no sabe nada de la historia de abuelas acá en este país. Entonces, si podemos empezar un poco con el comienzo del inicio del organismo de derechos humanos de abuelas, ¿cómo empezaron? Bueno, tenemos que recordar que el 24 de marzo de 1976 hubo un nuevo golpe cívico-militar. Digo nuevo porque desde 1930 hubo permanentes usurpaciones del poder legítimo por fuerzas armadas y civiles cómplices. El 24 de marzo no imaginábamos, muchísimos de nosotros, el terror que iba a imponer esta gente y cómo bajo la muerte, el secuestro y el robo iba a imponer su filosofía, que era sobre todo la apropiación económica del país. Esta situación en algunas ciudades se vio mucho más fuerte. Yo vivo en una ciudad que es universitaria y en aquel momento también tenía una fuerte colonia obrera. Por lo tanto, los secuestros a la luz del día o durante la noche, las muertes, las aprehensiones forzadas de estudiantes, opositores que manifestaban en contra de esa dictadura era permanente. Y por supuesto, nosotros los familiares, asombrados, preocupados, aterrorizados, deseando que nunca sucediera en nuestro hogar el secuestro de una de nuestros hijos. Cuando sucedió, cuando pasó, sucedió algo nuevo en la historia argentina, que quizá individualmente muchas mujeres lucharon en nuestra patria, pero nunca grupalmente de la manera que nacimos nosotros, primero en soledad, buscando respuestas, dónde está, dónde la tienen, ¿por qué? Sin recibir ninguna contestación. Miedos, porque podíamos, por ser molestas, ser secuestradas. Soledad, porque la gente no entendía, la prensa monopólica manifestaba que eran terroristas, subversivos, mala gente, y que acá no pasaba nada. El eslogan que en un momento dijeron, somos derechos y humanos. Mientras tanto, esa prensa hablaba de muerte, de personas subversivas, terroristas, hablando en un caso particular de 5 terroristas asesinados, y eran papá, mamá y 3 niñitos. Eso era lo que vivíamos. Y lógico, el salir a buscar hizo que nos encontráramos. Al encontrarnos con otras mujeres en la misma búsqueda, nos dimos la mano. Yo creo que fue un acto muy simbólico el decir, bueno, mañana vamos juntas. Y ahí ir a los juzgados de menores, a las casas cunas, a buscar a los niños, a golpear los cuarteles, las comisarías buscando a los adultos. Y siguiendo con miedos, aprendiendo. Y fuimos aprendiendo, ya tenemos casi 39 años de lucha y seguimos caminando por lo mismo. ¿Y cómo se diferencia abuelas de otros organismos de derechos humanos? ¿Qué es la diferencia? Bueno, no hay abuelas en otros organismos. El único organismo que tiene abuelas buscando nietitos robados durante la dictadura somos nosotras.
Y yo diría que no hay en el mundo abuelas buscando niños robados por razones políticas, por otras causas, niños robados para venderlos, traficarlos, a veces para usar sus órganos, cosas siniestras pasan. Pero cuando en este caso se trata de robos políticos, ideológicos, desde el Estado, es inédito, insólito. Hemos recorrido el mundo buscando otras abuelas, en otros países como Grecia, Italia o cualquier lugar donde la mujer se manifiesta, y no hay abuelas, porque no hay niños en estas condiciones. Ahora recién, en los últimos años, se está buscando en España, por los crímenes del franquismo, a los niños robados en aquel momento. Creo que hablan de una cifra atroz, 35.000, pero en otras circunstancias, de otra manera y nada que ver. ¿Por qué? Voy a describir el caso concreto de Argentina. Secuestro de una pareja, militante política opositora. Al varón, tortura y muerte enseguida. A la mujer, si está embarazada, tortura, pero dejarla vivir. No para salvarle la vida, sino para que tenga un niño, robárselo y luego asesinarla. ¿Qué hicieron con ese niño? Lo que ellos quisieron. Se lo quedaron los asesinos, lo regalaron a un amigo, se lo llevó un juez o lo dejaron tirado en una calle. ¿Y eso para qué fin se hizo? Para aterrorizar. Porque en un país donde estamos buscando 500 y que hemos encontrado hasta ahora 119, y falta mucho, es un país cuya democracia no está completa. Y eso es lo que quisieron, prolongarse en el tiempo con el horror, perpetuarse y destruir totalmente el país. No pudieron. No pudieron porque hubo mujeres que salimos, hombres que salieron también y nos acompañaron, y una sociedad que sin violencia no olvidó y estamos todavía trabajando. De lo que tengo entendido, ustedes trabajaban desde muy temprano con psicólogos, ¿no? ¿Cómo se acercaron los psicólogos y las abuelas para trabajar en esa lucha? Bueno, esta tarea es todavía hoy de aprendizaje. Nosotros vamos aprendiendo a medida que vamos caminando en estos años. La idea primera era, el niño va a venir, ¿cómo no lo va a criar la abuela? Me lo van a traer. Preparamos un ajuar, preparamos un espacio en el hogar, pensamos en jubilarnos de nuestras tareas para cuidarlo, y el niño nunca vino. Lo buscamos, pero pasaba el tiempo. Lo buscamos en una casa cuna, pero después ya en un jardín de infantes, en una guardería. Luego en un jardín superior, luego en una primaria, secundaria, universidad, y ahora hombres y mujeres por el mundo. En ese camino, primero lo hicimos solas, los recursos de habeas corpus, no teníamos abogados. Ver un niño y decir cómo hablamos con el niño para respetarlo, para que no sufra. Y ahí fuimos aprendiendo que necesitábamos recurrir a profesionales. Y ahí entonces, lógicamente, en esas rondas donde se acercó mucha gente de buena voluntad o en donde estábamos reuniéndonos, llegaron los primeros psicólogos a nuestra institución para decir, acá estamos, podemos ofrecer nuestro trabajo, y los incorporamos. Tenemos un primer equipo de psicólogos históricos, entre los que se encuentra Juan Carlos Volnovich, y otros que ya no viven, lamentablemente, y otros que están todavía. Y bueno, el equipo sigue, seguimos teniendo nuevas tácticas, porque a ver, ahora son hombres y mujeres, y siempre estamos expectantes, y estoy hablando de la psicología, de qué trauma podrán tener en algún momento de su vida cuando les toque vivir algo inesperado, pero que adentro tienen esos recuerdos tan ingratos, tan terribles, de una orfandad o de una crianza castigada, o aunque fuera buena, no propia. O sea que estamos atentos para asistirlos en lo que vayan necesitando de acuerdo a su proceso en el acompañamiento de la vida del nieto encontrado. Tenemos un espacio especial, una casa, con todo el equipo de psicología, donde son recibidos ellos y también sus familiares. Sus familiares, las abuelas... Sí.
las familias extendidas. Exactamente. Entonces los psicólogos han ayudado tanto a las abuelas como a los chicos restituidos, claro, ¿no? Sí. Mira, yo recuerdo un caso muy espectacular de una niña que por medio de la iglesia, de la justicia, pudimos restituirla, y cuando el juez la saca de las manos de los apropiadores y la pone en brazos de su abuela, porque fue secuestrada con 2 años, había recuerdos, la niña lloraba, y una de nuestras psicólogas la acompañó día y noche en su casa, a la abuela y a la niña, para irla encauzando en sus recuerdos, para que afloren y se sienta como reintegrada a su hogar. De tu experiencia, ¿hay diferencias entre los chicos que fueron apropiados ya nacidos con 2, 3 años, digamos, y los que nacieron en cautividad y, ¿cómo se dice? Cautiverio. No, no hay diferencia entre los niños de entonces y los posteriores que eran sin recuerdos previos, aunque hay expresiones psicológicas que dicen que los niños traen recuerdos de antes de nacer. Eso es cierto. Entonces también hay recuerdos aún en los niños que nacieron en campos de concentración. ¿Cómo ha sido la experiencia durante la democracia de las diferentes administraciones a través de los últimos 20, 30 años, no sé cuánto Digamos tiempo? 32 años. Es la más larga democrática de nuestra historia, esperemos que sea la eterna. Y lógicamente el festejo enorme de allá en 1983, cuando asume el primer gobierno constitucional, y por supuesto el acercamiento al gobierno, ofrecernos para todo lo que fuera el acopio de verdad, para los juicios y el castigo a los responsables, hubo un juicio histórico en ese momento, el diálogo con el gobierno, con el primer gobierno, con el segundo y con todos los gobiernos, aún aquellos que estuvieron corto plazo. Con todos dialogamos para ver qué nos respondían, qué pensaban hacer, cómo nos iban a ayudar, no solamente abuelas, sino otros organismos de derechos humanos también. Y bueno, si me preguntas con quién tuvimos la mejor experiencia, sí, y fue en lo que se llama la década ganada del presidente Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Y esto no es ideología política, es realidad, porque desde el primer día nos recibieron, nos escucharon y nos dieron respuestas. Y hubo un avance enorme en todo lo que fue la reparación, el reconocimiento de la realidad, los espacios abiertos de memoria en cada campo de concentración, y sobre todo a nosotros el respeto, a la consulta, el tenernos en cuenta, el escucharnos. Entonces fue un gobierno muy abierto y de ida y vuelta. Hoy tenemos un nuevo gobierno, porque hasta ahora hay cosas que no nos convencen, que afectan otros derechos humanos. El derecho al trabajo, el derecho a la libertad, el derecho a la prensa y a la información, todo eso está siendo moderado de una manera imprudente. Entonces, estamos preocupados. Cuando empezaste dijiste algo en cuanto a lo económico y la represión política, que hay una relación entre las dos cosas, ¿no? ¿Podés explicar un poco más lo que querías decir? Bueno, yo no lo hablo por conocimiento, sino por lo que aprendo de los demás, de los sabios en tema de economía. La dictadura cívico-militar vino para apoderarse de los bienes del país, aprovecharlos en beneficio propio y vender la riqueza, y entregaron un país completamente sometido económicamente y políticamente. O sea que hicieron un trabajo muy bien pensado, eliminando gente. Hay que pensar que pensaban matar 3 millones. No pudieron, porque hubo un pueblo que salió. Bueno, entonces, desde el punto de vista de tu país y de las posibilidades de seguir desarrollando y manteniendo una democracia, ¿qué opinas del rol de Estados Unidos, por ejemplo?
Bueno, Estados Unidos para nosotros se divide en dos. El pueblo estadounidense, maravilloso, solidario. No hay que olvidar que allí nace lo que es el Banco Nacional de Datos Genéticos, donde se hace en Nueva York un congreso y surge que sí, que la sangre de abuela sirve, y se funda en Argentina un banco por consejo de los científicos que estuvieron ahí. Viene a nuestro país un científico antropólogo forense, Clyde Snow, y funda el equipo de antropología forense único y muy prestigioso en todo el mundo. Nos han acompañado en nuestras campañas el pueblo estadounidense con mucha simpatía, apoyo. Nos han galardonado con doctorados honoris causas en las universidades. Hemos ido a las Naciones Unidas muchísimas veces, muy bien recibidos, y en Washington a la Comisión Interamericana hemos sido escuchadas. El pueblo estadounidense es un pueblo de buena gente. El tema son los gobiernos. Los gobiernos en los que uno ha encontrado buena gente y otra no tan buena. Ellos mismos se han hecho juicios, como el Watergate y todo eso, cuando han visto un comportamiento extraño en los que han ocupado la primera magistratura. Han matado presidentes. Entonces, eso es una historia muy dura y sabemos, porque ya está todo escrito, que las dictaduras en Latinoamérica nacen con la doctrina de la seguridad nacional, que se gesta, se elabora y se pone en práctica desde el Pentágono. Kissinger fue uno de los peores personajes de esa historia y Estados Unidos estuvo propiciando, ayudando y contribuyendo a los secuestros, las muertes, el Plan Cóndor, por ejemplo. Eso no hay que olvidarlo. Fue determinada gente que lo hizo, de determinado tiempo. Después vinieron presidentes, estaba Carter, que lo respetamos, estaba Patricia Derián en la Secretaría de Estado, excelente. Había gente que nos ayudaba de alguna manera desde el propio Estado. O sea que hay como etapas. Y ahora, bueno, está un nuevo presidente, Barack Obama, que pronto va a venir a nuestro país. Ya está programando que quiere homenajear a los desaparecidos, cosa que nos parece muy bien. Él no es responsable de lo que se hizo en aquella época, pero representa la política de un país. En este momento, y en lo personal, esto es muy mío, que venga y es bienvenido, pero que si viene a negociar una relación de dependencia con Estados Unidos no es bueno, no es bueno que lo haga. Nosotros queremos ser autónomos, libres y tener cultura propia, no invasiva. Es decir, en estos años del kirchnerismo se llegó a ese punto, pero no porque, como se ha dicho y lo dijo el propio presidente, que los argentinos no quieren a Estados Unidos. No es así, los queremos mucho porque nos han ayudado y es buena gente. Pero si el gobierno hace cosas que no debe, eso no lo podemos admitir, nos estamos defendiendo en todo caso. No de Barack Obama, porque él viene ahora y seguramente se hará algún acto en algún lugar histórico de memoria de los desaparecidos, está muy bien. Y nosotros vamos a aprovechar de que viene para pedirle dos cosas fundamentales, los organismos de derechos humanos. La desclasificación de los archivos. Hay muchos archivos en el Pentágono, en la CIA, en el FBI, en el Estado. Hay mucha información que puede esclarecer los casos y también el encuentro de nuestros nietos. Y el segundo pedido es que nuestros nietos pueden estar en cualquier lugar del mundo. Hemos encontrado en Chile, hemos encontrado en Paraguay, en México, en Holanda, ahora en Miami. Y tenemos, sí, en Miami, uno de los últimos casos.
pueden estar en estos países por razones de trabajo, de aventura o de estudio, y nosotros tenemos que resolver muchos casos en Estados Unidos y necesitamos la colaboración de la justicia de Estados Unidos para poder hacerlo legalmente. Porque cuando uno busca a una persona que puede ser hijo de desaparecidos, hay que hablar con esa persona, decirle que hay dudas y ver si se aviene al examen genético. Y a veces es una negativa. ¿Y cómo lo vamos a obligar? ¿Cómo vamos a hacer un acto ilícito en un país? Hay que tener en regla todo lo que marca el banco de datos genéticos para poder llegar a un acuerdo, que se haga este tema de la sangre y que pueda venir legalmente a ser procesado en el banco y saber si es o no esa persona, el nieto. Después que siga haciendo su vida y viva donde quiera. No es que lo vamos a traer ni lo vamos a esclavizar. Va a quedar viviendo su vida, pero va a saber quién es. ¿Podés decirnos claramente cuál es la importancia de saber uno de su propia identidad? ¿Por qué es importante? Bueno, es importante porque yo creo que ningún ser humano puede vivir siendo otra persona, teniendo otra historia. ¿Por qué? Porque hay cosas que se heredan, hay genética, hay sangre, hay herencia, que uno lo lleva y es de papá y mamá. La sangre es el 50 y 50, y eso es lo que determina que una persona tenga ciertas aptitudes, ciertas condiciones, ciertos gustos. Y cuando está criado en otro lugar, y sobre todo en el caso de ser robado, con una historia totalmente distinta y mentirosa, dicen los psicólogos que en casos aún de adopciones, cuando no se habla con la verdad, hay una pared entre esa personita y los que dicen ser sus padres. Por eso cuando se devela la verdad, ahora que son adultos y pueden resolver, tienen miedo, pero después vienen. Porque nadie puede vivir siendo otra cosa, otra persona. Nadie puede vivir con algo que no le corresponde. La identidad es propia, es herencia, es derecho. Y hay gente ahora adulta que está en todas partes del mundo que son nietos apropiados que ni se dan cuenta. Exactamente, por eso mira, hemos creado una red europea por el derecho a la identidad, por primera vez en España primero, luego también la adopta Roma, o sea, Italia, hace muy poco está en Francia, ahora esa red está en Holanda, en Inglaterra, o sea, ¿de qué manera esta red opera? Diciendo, estamos acá y si tenés una duda, podés venir, no ir a la Argentina, venir acá, estás cerca, te vamos a ayudar. Y coopera el Estado, el gobierno de cada país y, por supuesto, el consulado argentino, no la embajada, el consulado, para los exámenes de sangre con la extracción bajo todas las reglas de garantizar que es bien extraída y de la persona que es. O sea, hay abogados, hay actas, hay toda una situación. Esa red es la que va a permitir poder encontrar nietos en otras partes del mundo. Vamos a ver si la extendemos a otros países. O sea, algo muy importante sí. Te pasó, y eso fue la restitución de tu nieto propio. Por favor, contame un poco. Bueno, el año 2014, a ver, yo cumplí 80 años, unos años antes, en el 2000, y ya me sentí vieja, muy mayor, y yo digo, no encontré todavía a mi nieto. Sé que es un varón, ¿dónde está? ¿Quién lo cría? ¿Cómo estará? Pero mientras tanto encontrábamos otros nietos de otras abuelas, una gran felicidad compartirlos, mimarlos, un poco prestarlo a la abuela. Pero yo rogaba, soy católica, a Dios,
que no me quería morir sin abrazarlo. Y bueno, me parece que Dios me escuchó, también me escuchó la sociedad, y un día, el 5 de agosto del año 2014, llega acá un muchacho de 36 años con dudas. Se lo atiende, tenemos equipos, se le toman los datos, se lo deriva a la CONADI, ahí lo recibe Claudia, mi hija, que es la titular, también se lo escucha, se le toman los datos, se le deriva al banco de datos genéticos, se le toman la muestrita y le dijeron, bueno, tenés que esperar, tarda un poquito. No tardó nada, porque estaba la familia materna y paterna completa esperando. De manera que rápidamente se tuvo la noticia de que era hijo de desaparecidos. ¿Pero qué pasaba? La noticia me la da una jueza, ese mismo día 5 de agosto, en su despacho, diciéndome, te tengo que decir algo muy bueno, Estela, encontramos a tu nieto Guido. Imagina los saltos que pegué, los gritos que, y los abrazos y los llantos. Algo me pasó, es como si me hubiera caído una luz interior de decir, qué bien, qué suerte, qué lindo. Y sobre todo pensé en mi hija Laura. Yo dije, Laurita, misión cumplida, lo encontramos. Bueno, ahora a ver qué falta. Y fue un encuentro maravilloso al día siguiente. Él enseguida, cuando supo que era hijo desaparecido, que yo era su abuela, que Claudia era su tía y que tenía toda una familia grande que lo esperaba, vino, hicimos una conferencia de prensa, él quiso hablar con la prensa y desde entonces estamos integrados como familia, nos visitamos mucho, él es músico, como era músico, como era su papá, su abuelo, como son mis nietos, yo tengo otros nietos músicos, como yo lo soñé. ¿Sabes qué? Cuando él cumplió 18 años acá, los 18 años es una fecha para el hombre como de hombre, como los 15 de la niña, los 18 del hombre. Y bueno, yo siempre me gustó escribir y digo, voy a escribirle una carta, porque yo todos los años sacaba un recordatorio y hablando de que lo buscábamos, siempre, ¿no?, echando alguna notita para que, a ver si algún chico venía, y era él. Le escribí una carta cuando cumplió 18 años y le digo, bueno, seguramente sentirás dentro tuyo cosas extrañas que no sabrás explicar y seguramente te gustará la ópera como le gusta a tu abuelo Guido o al jazz como me gusta a mí y a tu abuelo. ¿O te gustará la música de que le gustaba a tu mamá, Laura? Papo, Sui Generis, Almendra. Le nombré los músicos de entonces. La música, le hablé de música. No le dije, sos escritor, pintor o herrero. Lo hice músico en mi pensamiento y casi como una premonición. Resultó ser músico. Y bueno, ese es un dulce, es un chico que trabaja mucho en su música, tiene un grupo y vive un poco lejos, y ahora está esperando, vive en la provincia de Buenos Aires a 400 kilómetros de acá, Olavarría. Y está esperando un bebé, su compañera, o sea que yo voy a ser bisabuela con este nieto, no nuevo, el nieto de siempre, porque lo busqué tanto, y ¿sabes qué? Como no lo pude tener cuando era chico, ahora le compro juguetes. Qué bien. Bueno.